travesía del tiempo. ¿Podría quitarse de ahí? ¿Sabe lo que creo? No, señor, no lo sé. Creo que trae un buen cargamento de oro en esa carreta que va para el general Lee. ¿Quién es usted? Un amigo de la Confederación. ¿Por qué no nos demuestra lo buen amigo que es haciéndose a un lado? Me complacerá mucho. Pero primero me sentiré muy satisfecho si usted me entrega el oro. Creo que no oí lo que dijiste. Yo creo que sí. Ahora quiero ese oro. Escúchame, no es muy agradable estar aquí, como puedes ver. Nosotros somos 5. No sé cuántos son ustedes, pero si no te haces a un lado ahora, tendré que dispararte. Si quieres morir en este miserable clima, es tu decisión. Se lo pediré solo una vez más. ¿Sería tan amable de darme el oro? Washington, D.C., octubre 10 de 1994. Comité de Vigilancia del Senado. Operaciones encubiertas. Buenas tardes, senadores. El presidente les agradece por su tiempo. Créanme, esta es una reunión de mucha importancia. Es obvio que pedimos confidencialidad. ¿Por qué no vamos al grano, George? Viniste a pedirle al comité dinero para algo, así que dilo y pídelo. Gracias por el consejo, senador. Voy a pedirles dinero. Y adivinen qué, van a dármelo. ¿Recuerdan al doctor Hans Kleindust? ¿El Nobel que nos ayudó en el programa espacial? Los últimos 20 años se ha ocultado de la revista Time haciendo varias investigaciones. En su campo de investigación tiene que viajar. Debe viajar. Así es. Bueno, convénceme, Scotty. Muy simpático, senador. ¿Quieres saber algo más simpático? Apuesto a que nos lo va a decir. La cosa es que el buen doctor, de hecho, lo logró. Sabía que tendría su atención. Así es, lo logró. La tecnología está en esos folders y no entenderán más de lo que yo entendí. Ahora, no podemos ir adelante porque el futuro no ha pasado. Sin embargo, podemos ir hacia atrás y eso es peligroso. Si vamos hacia atrás y cambiamos algo, es delicado. Podría ser catastrófico, como arrojar una piedra en un lago causando ondas en el agua. Pero estas ondas son el tiempo. No podemos volver y matar a Hitler, aunque lo deseemos.
Porque según sabemos, esto causaría una reacción en cadena que podría alterar y aún destruir a la humanidad. Y ahí, mis queridos senadores, entran ustedes. Tenemos que formar una nueva agencia que resguarde esta tecnología y que proteja el tiempo. Se llamará Comisión Protección Tiempo, CPT. El hombre sentado junto a mí es el comandante Eugene Matusak de la Policía de Washington. Él puede manejar la comisión. ¿Y cuánto costará esto? Algo. Dime cuánto es algo. Más que un tanto y menos que mucho. No es un buen momento para pedir, George. ¿Sabes que la economía Supongan no está...? Supongan que un extranjero regresa al tiempo e inventa la computadora, o el avión, o el automóvil. ¿Quiere hablar de la economía del país, senador? Esta es buena. Saddam Hussein financia un viaje a 1944, toma nuestra tecnología e Irak se convierte en el primer país en tener la bomba atómica. ¿Cuál es su opinión? ¡Qué pena! En serio, mejor escuchen esto. Creemos que alguien hizo un viaje. La CIA descubrió una venta de armas a un grupo terrorista de Medio Oriente en Hamburgo, Alemania. Esto ya había pasado, así que no llegaba al escritorio del presidente. Lo diferente de esto es que la compra se hizo con lingotes de oro. Y datan de 1863, y decían propiedad de los Estados Confederados de América. Les hicimos la prueba de carbono, y ¿qué creen? Son reales. Solo piensen en lo que intento decir. Retroceder en el tiempo es una forma fácil de obtener dinero. ¿Nuestro comité tendría la jurisdicción exclusiva de este programa? Sería solo suya y nadie debe saberlo. Sería peligroso. Está muy bien, George. Personalmente, creo que suena a la mentira del programa Guerra de las Galaxias. Pero quizá obtengas tu dinero. ¿Alguien quiere presidir la comisión de este programa? Yo presidiré. Ah, el joven senador McComb. ¿Por qué no? Te caerá bien, George. Muy bien, excepto porque su aleta dorsal es muy grande. Nunca hay suficiente tiempo. ¿Suficiente para qué? Para satisfacer a una mujer. Pues no te pierdas una oportunidad. ¿Estás ocupada? Espero a mi esposo. Si yo fuera él, no te haría esperar. Si no está aquí cuando dé la vuelta, me escaparé contigo. Wow. No oí cuando te fuiste. Era temprano. Tenía que ir a ver a Matusak. ¿Tomarás ese trabajo? ¿Qué? Vuelvo enseguida. Léelo. ¿Devuélvelo? Lee entre líneas. Debo largarme de aquí. Ajá. ¿Y esa bolsa? No es tuya. Gracias. Tranquilícese. Gracias. Fue listo, me leyó la mente. Creo que no tuvo otro remedio. No, fue difícil que entendiera. No contestaste mi pregunta. ¿Tomarás ese trabajo? Creo que sí. ¿Ese programa no es peligroso? No hago galletas para vivir. ¿Tendrás que viajar? No como tú crees. Las fotos son para siempre. Ay, serás muy feliz cuando veas esta. ¿Por qué? Puedo verte en el futuro.
Puedes ver el futuro, ¿eh? ¿Y qué es lo que ves? Veo que lloverá. Tenemos la tarde para nosotros. ¿Por qué no practicamos algunas de esas palabras que te gustan con pasión? Max. ¿Qué? Hay algo que quiero decirte. Rayos. Lo lamento. No contestes. Por esta vez no contestes. Tengo que... Walker... ¿Ahora? Oh, no es cierto. ¿Qué no puede ir alguien más? Oye, alguien se reportó enfermo y... ¿Y solamente Max Walker puede proteger las calles? Dije que lo sentía. No tengo elección. Por supuesto que tienes elección. Soy policía. Eso ya lo sé. Solo que ahora es diferente. ¿De qué estás hablando? Así no es como quería decírtelo. Tengo que ir. ¿Hay algo que quieras decirme? Sí. ¿Me lo dirás cuando vuelva? Sí. ¡Sorpresa! Acábalo. ¿Quiénes son? ¿Te crees muy listo, eh? ¿Por qué no duermes un rato? Wall Street,
Octubre 30 de 1929. Despejen el área. Circulen, por favor. Amigos, circulan. Por favor, ya basta, ya es suficiente. Sí. Todo esto hay que ponerlo en su lugar. Pero, señor. No hay nada que ver. Vuelvan a su trabajo. Caminen, caminen. Buen día, señor Atwood. Buen día, Charlie. Terrible día, señor. ¿El diario, señor? No. Terrible. ¿Qué ha sucedido? El señor Flotbauer. Yo no vio salir de la ventana. Se lanzó del techo. Ah, sí. Suele pasar, Charlie. Disculpen. ¡Pobre hombre! ¡Yo lo vi caer! Buen día, Pete. Buen día, señor Atwood. Tres suicidios en esta semana. Si esto sigue, Pete, te quedarás sin empleo. Tendré que saltar, señor. Horrible. Pero, no puedo creer, señora, todo fue terrible. Trágico. La bolsa se colapsa, pero los banqueros mantienen el optimismo. Crecimiento lento para el 2004. Octubre 30 de 1929. Octubre 30, 2004. Comunícame con Rose. Rose, hola, sí, oye, quiero otras 100,000 acciones de Petroleum Middle State. No, cómpralas, es un acto de fe. Créeme, creo que las cosas mejorarán. Viene bien el futuro. Tengo que colgar, estoy muy ocupado ahora. Walker. ¿Cómo te va, Lyle? ¿Qué tal, socio? Ex-socio. Max. No va a cambiar nada. Las únicas olas estarán en mi piscina. Bonita oficina. No pudiste hacerlo solo. ¿Para quién trabajas? No daño a nadie. Estoy en América, viejo. Solo tomo la oportunidad, es todo. Irás de vuelta. Logré 10 rounds con John L. Sullivan, viejo. Yo vi a Tyson vencer a Spinks en la televisión. Thank you.
Suele suceder, Lael. Regresa tú, Max. Me quedaré aquí, no quiero volver. ¿Quién te envió? Quiero el nombre. ¿Eso qué importa? En unas semanas él manejará todo el país. Si no obtiene el dinero aquí, lo conseguirá en otro lado. No puedo decirte nada. Enviará a alguien para matar a mis abuelos. Será como si no hubiera existido mi madre, mi padre, mi esposa, mis hijos, mi maldito gato. ¿Jamás oíste el nombre de Aaron McComb? ¿Senador McComb? Mientes. No lo entiendes. Será presidente. Quiere dinero para su campaña. Rayos, Max, controla a la mayoría de nuestros compañeros. Cuando volvamos, me los mostrarás. Estás enfermo. Ese sujeto te hará pedazos. Quizá, andando. Escúchame. Mi familia morirá si vuelvo y hablo. Estoy hablando de mi familia. Si me quedo, el daño será para mí, Max. ¡No puedo volver! Tengo que llevarte. No tengo elección. Ni yo. ¿Qué pasó? Oficinas de Juzgado, Washington, D.C., 2004. Testifica y haré lo que pueda. Capitán Lyle Atwood. Está acusado de violaciones al programa Tiempo, código 4.8, subsección 9, por viajar intentando alterar el futuro. Los cargos se suman a su actual estatus como oficial del programa Tiempo. ¿El acusado tiene su declaración? Dile. Agente Atwood, ¿tiene algo que decir a su favor? Sí. No. Entonces habrá sentencia como demanda el código. Di algo. Ya, dilo. Fue encontrado culpable el acusado. Te y vas la sentencia es pena de muerte que se ejecutará de inmediato. Pobre bastardo. Mañana pudo haber sido un día brillante. Hay ruido fuera de Campo David, 79. Inteligencia cree que hay terroristas de Irán. Este sería el tercero del año. La CIA trata de localizar el lugar donde se reúnen. Quiero dos equipos de estos, antes y después. Que no escapen. Bien. Número 2, Los Ángeles 1902. Alguien quiere apoderarse del boom de las casas. Están comprando lo que después será Beverly Hills. Bourne y Swain investiguen. Bien. Sí, señor. Te ves fatal. Quiero hablarte. Un momento. Ahora. Dije un momento. Revisen sus bitácoras y discútanlas después conmigo. Sí, señor. Sí, señor. Buenas tardes, caballeros. George. Jean. Senador Nelson, él es el director del programa Tiempo. Señor Matusek. El senador es un nuevo miembro del Comité de Vigilancia. Y como su voto decidirá tu presupuesto, quiere saber en qué se gasta. El senador McComb, presidente del comité, dejó amablemente su campaña presidencial para acompañarnos. ¿Senador? Voy a mostrarles todo. ¿Todos ellos son sus agentes? La mayoría. Agente Monroe, Anderson. Hola. Agente Ball, Bartolo, Shepard y agente Walker. Agente Walker, he oído mucho de usted. Yo también de usted, senador. No se expresaron mal, espero. Walker regresó de una misión muy exitosa. Oh, felicidades, agente Walker. Senador, el director les mostrará el cuarto de despegue. Acompáñenme a la plataforma de despegue. Jean, ¿te importaría si el agente Walker nos acompaña? Quiero saber de su reciente misión. Debo hacer un informe. Se sentirá muy complacido. Unidades del programa Tiempo con extensión canal 3.
Como ven, utilizamos cada dotación. No hay comodidades, tampoco ningún lujo, ni reservas, ni nada. En su última misión, agente, ¿a quién perseguía? Su nombre era Atwood. ¿Le dice algo? ¿Atwood? No. ¿Tendría que serme familiar? Por desgracia, Atwood era agente del programa. ¿En serio? Esas son las cosas que pasan, George. No quiero parecer pesimista, pero es uno de los peligros de tener una agencia como esta. Imagine los peligros al no tenerla. ¿Conocí al tal Atwood? Era mi pareja. Lo lamento. Nada peor que un policía corrupto. El tipo que le pagaba. Si existe tal. Siempre existe. ¿Tiene idea de quién es? Claro. ¿Por qué no lo arresta? Perdí a mi testigo. ¿Ah? Pero seguirá trabajando en ello. Puede apostarlo. Equipo técnico 2, prepara inscripción. Toda nuestra operación está sostenida por el sistema Parker Data Link, que utiliza el chip de alta conductividad. El senador McComb fue socio de Jack Parker y se separó justo antes de que la compañía patentara ese chip. Le costó $1 billón, ¿no es así, senador? Mala suerte. Mi trato con Parker no es importante, señor Spota. Lo que importa es hablar del peligro del programa. Vaya, mi voto es suyo. Disculpen, ¿qué peligros? Deshonestidad en agentes como ese Atwood. Cada vez que un agente viaja hay riesgo de que haga contacto con una versión pasada del mismo. Podría ser un desastre. ¿Cuál es, senador? La misma materia no puede ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Está en el informe técnico. Jamás ha pasado. No aún. Pero lo que yo propongo es menos costoso y cumpliría el mismo objetivo. ¿Por qué no mejor impedimos viajar en el tiempo en lugar de gastar millones de dólares en vigilarlo? Debo volver al trabajo. Malcolm, este proyecto puede costar menos. Espero que votes en contra de continuarlo. Lo admiro por su dedicación, agente Walker. Espero que encuentre a su hombre. Jamás renuncio. Es un hecho fuera de serie realmente. Aunque las tendencias no se inclinan a complacernos, hay cosas buenas que vamos a poder utilizar. Los números en los suburbios han disminuido, pero te están matando en los centros urbanos. Por otro lado, hay una política que muestra confusión en los asuntos pro pena de muerte y en los temas de cerrar las fronteras de Estados Unidos para evitar inmigración facciosa. Pero también sé que las campañas necesitan mucho dinero, aunque no veo cómo este proyecto podría ayudarle. Aún cuando pudiera regresar en el tiempo. Lawrence, te amo. Es en serio. No me digas lo que no puedo hacer. Las elecciones se ganan con la televisión. No necesitas apoyos, no necesitas la verdad. Dinero solamente. Y dime, ¿cuánto cuesta el tiempo de televisión que necesito? $50 millones de dólares. El agente Walker me costó mucho más. Debo tener una pequeña charla con él. Una charla que recordará toda su vida. Es bastante apuesto, ¿verdad? No es mi tipo. ¿De qué querías hablar? ¿Qué sabes de él? Es capaz de vender a su madre. Se interesó en ti esta tarde. A mí me interesa. Atwood lo nombró. ¿Es una broma? Fue él quien lo envió. ¿Por qué no testificó? Dijo que McComb mataría a su familia y que dominaba la mitad de la agencia. Y le creo. No me ha comprado. No me ha comprado. ¿No me dices nada? Cerrará la agencia. Cuando quiera podrá volver en el tiempo. El caso es mío. Solo si lo autorizo. Ese desgraciado es candidato a la presidencia, Walker. Si vas a la corte, será mejor que tengas evidencia como para desbordar el río Potomac. ¿Crees en mí? Siempre te creo, Max, pero a veces te equivocas. Sí. Ven a la casa a cenar esta noche. A Carol le encantará verte. Gracias. Otro día. Debes rehacer tu vida, ¿sí? Lo leí en algún manual. Escucha esto. Si no puedo volver para salvarla,
Esta basura no volverá a robar dinero. Adiós, Max. Si no vas a mi casa, ve a la tuya. Por cierto, cuando dije que Macomb no me había comprado, debiste decir, ya lo sé. Ya lo sé. Televisión. El video. Quedará exactamente así cuando termine. ¿Ves? Muy bonita. Villa Victoriana, casa tradicional. Será más grande que nuestra casa cuando la termine. Ay, ajá. ¿Quieres ayuda? ¿Ayuda? Sí, trae comida para pájaros. Bien. Dividiré estas partes en grupos para determinar su función estructural. Creo que deberías comprar más videos. Me parece que te gustará estar aquí. Espera solo un segundo. Creo que debería empezar con algo más fácil para juntar los tiempos. ¿Ah? ¿Cielo? Quizá deberías extender todas las piezas, sí. Lo intentaré de memoria. Primero la parte A y luego la parte B. La controversia por el dinero para las campañas sigue hasta el día de hoy. El Partido Supremacía Blanca está en contra de que los fondos se estén vigilando, cosa que han pedido diferentes grupos. Entre tanto, el senador Macomb y su campaña por la presidencia recibió otro golpe cuando le fueron negados algunos fondos federales. Fuentes cercanas a Macomb dicen que el senador no tiene dinero y quizá tenga que salir de la competencia. Aunque no hay declaraciones oficiales, los líderes del partido independiente dicen que la negativa podría sacarlo de la campaña presidencial. En cambio, su candidato Elgin Michaels, quien iba abajo solo 6 puntos, parece que estará repuntando en las próximas semanas si el candidato Macomb no continúa con sus estrategias de campaña. Estas no hay nuevos mensajes. Día de hoy. Ah!
¿Quién te envió? ¿Quién te envió? ¡50,000 voltios! Que tengas un buen día. Walker. Walker. Soy Fielding, de Asuntos Internacionales. Entró a mi departamento. Puedes matarlo. Y hay otro adentro. ¡Todo el mundo quieto! ¡Soy policía! Aquí está. Aquí. Entren. Él está arrestado. Y los demás también. Asalto, intento de homicidio, allanamiento. Si quieres, puedo quitar la puerta. Tuve compañía esta mañana. Y se quedaron un rato. Macomb los envió. ¿Lo dijeron? Yo lo digo. ¿Y por qué me enviaron a la chica? Atwood era tu pareja. Asuntos Internos cree que no eres confiable. No me seguirá a todas partes. Estamos en fase 4, lo siento. Envía a otro agente. Quiero estar donde Macomb esté. Un curso te refrescaría un poco. Soy el director. Y yo dirijo. Autorizo las misiones, asigno las tareas y esta es tuya. ¡Maldita sea, Max! La agencia aún no se muere, pero si puedo evitar que le saltes en la cara a Macomb, lo haré. ¡Fielding, puede pasar! Se meterá en mis cosas. Pídele que te apoye. Es obediente. Tienes una hora antes de salir. No eres gracioso. No lo intenté. ¿Sí? La turbulencia saltó de 4 a 0. Unidades de 4 prevenidos para montar. Diablos, Ricky, si vuelves a hacerlo, te romperé el cuello. Lo siento, jefe. Al menos es sexo seguro. Muéstrame. Veamos. El viaje estaba estable en 4, luego pasó a 6. Ajá. En el gran tablero se muestra un movimiento mayúsculo. Alguien está haciendo números. Localizamos el punto de origen y... es aquí en Washington. Rayos. Vamos a trabajar. Deberías exhibirla. ¿En serio? Tengo otros modelos en mi casa. Me da igual si te simpatizo o no. No sabes nada de mí. Llevo 2 años en Asuntos Internacionales. Tengo experiencia en armas y tácticas y hablo 3 lenguas, ¿sabías? Me sorprendes. Sé lo de Atwood. ¿Leíste su expediente? Era tu amigo y pediste ir tras él. Cruzó la línea. ¿O te cruzó a ti? Despegue activado. Solo personal autorizado en el área. Parece una de las Bulmer. Estamos en menos 2 minutos y conteo. ¿Por qué están tan nerviosos? Cuando esto sale mal, a ellos les llama la atención. Y por cierto, ¿te pareces a las gemelas Bulmer? ¿Quiénes son las Bulmer? Solo personal autorizado en la bahía. ¿Cuál es tu lectura en la primera? 99.25. Correcto. Checa los estrellas. Menos 1 minuto, 30 segundos y conteo. Especificaciones de planteo. Campo magnético. Para iniciar en 10 segundos. Iniciado. Vamos a asomarnos al pasado.
Multitud ni conteo. Coordenadas registradas en la secuencia. Luz verde. Hice muchos viajes, simulacro, pero jamás había notado esta pared. ¿Simulacros? Sí, esto será de verdad. Genial. No saques la cabeza por la ventana. Sigue nerviosa. La presión sanguínea le mueve los dientes y su pulso está acelerado. Si persiste, hay que abortar. Fielding, escúchame. Concéntrese en algo relajante durante el despegue. ¿En qué piensas? No tragarme la lengua. ¿Y Walker? Muévelo para saber si está despierto. Sí, lo está. Menos 30 segundos. 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20. Han perdido 10, vidas en los despegues. 18, 17, pregúntale a las Volmer. Lo haré. ¿Dónde están? ¿Ves esas manchas rojas? 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6. 4, ¿Están allá? Esto sí que es emoción de verdad. ¡Maldito sea, Ricky! Demasiado para un día. Estamos vivos. ¿Estamos donde deberíamos estar? Dame una fecha. Domingo, octubre, 1994. Blanco. Estamos cerca. Octubre 9. Tendré 16 mañana. ¿Dónde? Viví en Colorado. Ay, Dios, qué extraño. ¿Sí? No te pongas sentimental e intentes hacerte una visita. Me gustaría llamarme para decirme que no me acueste con Bobby Morgan después de mi fiesta. Fue algo terrible. Mejor llámale a Bobby y dale un buen consejo. Qué lindo. ¿Cuánto tiempo fue Atwood tu pareja? 3 años. ¿Y te fue difícil entregarlo? ¿Tú qué crees? ¿Tienes familia? La mía está en Colorado. Cuando mi padre leyó sobre el regreso en el tiempo, dijo que era una amenaza mucho mayor a la bomba nuclear. Es cierto. Por eso me uní a la agencia. Creo que todo el mundo debería festejar los sábados por la noche, dormir los domingos y no preocuparse si el planeta existe el lunes. Hablas como una mujer que conocí. Era notable, espero. Sí. ¿Y dónde está esa chica notable? La asesinaron. Lo siento. Debiste pensar en volver y cambiar eso. Ya llegamos. Sistemas de información cruzada Parker Macon. Creí que ya era solo de Parker. Ve atrás. Y espera mi llamada. Cuídate. Mañana es tu cumpleaños. Peligro. Extremadamente frío. Tengo un problema. ¿Ah, sí? Sí, déjame decirte cuál es.
Esto no me está funcionando. No puedo seguir sosteniéndolo. La verdad es que eso no me importa. Pues debería, Jack. Debería importarte. Debería importarte porque estás llevando a la compañía a la bancarrota. Tenemos diferente opinión. El chip es el futuro de la compañía. Y como no estás de acuerdo, vete. No es la primera vez que lo discutimos. Dame el dinero y me iré de aquí. No puedo pagarte y tú lo sabes. Pero encontré a un banquero que tiene fe en el futuro. Tómalo. Y vete. Estás fuera. No tienes fe en la compañía y yo no la tengo en los políticos. Si fuera tú, no cambiaría el cheque. Te costará más de lo que imaginas. Hola, Jack. ¿Cómo estás? ¿Qué es esto? Soy yo. Bueno, es ese. Somos nosotros. ¿Pero de dónde diablos has venido? Parece su padre. Me veo tan viejo. Soy senador de los Estados Unidos. Secuestrarme es delito federal, señor. No sé nada del negocio de Jack. ¿Quieres callarte? Deja de parlotear, por favor. Recuerdo que tenía más agallas. Voy a tener que arreglar esto. ¡Ey! ¡No me toques! La misma materia no puede ocupar el mismo espacio. ¿Misma materia? Bien. Tendrás una breve reunión con el presidente. Sesión secreta. Es la semana siguiente. Viaje en el tiempo. Alguien lo dijo. Parecerá increíble. Ay, Dios, tú eres yo. ¿Desde dónde has venido? Jamás interrumpas cuando hablo conmigo mismo. Hay que atraparlos. ¿Cuál es la señal? Eres un visionario, Jack. El mercado de la computadora está saturado, las acciones del software en el excusado. Pero tu chip revolucionará la industria. Vaya, me equivoqué. Vine a decirte que cambié de opinión. Ahora. ¡Quietos! Agente Walker, ¿sabe lo inapropiada que es esa palabra? ¿Cree que me quedaré quieto? Eso no depende de mí. ¡Aléjese de él! ¡Ya! ¡Tiren las armas! ¡Tírenlas! Bajo su chaqueta hay un módulo retroactivo. ¡Démelo! ¿Usted va a dejarme varado aquí? Hágalo. Agente Walker, quiero ver cómo va a bajar de ahí sin dejar de apuntarme. ¿Qué va a hacer? ¿Saltar? Las glómeras sí lo harían. Para atrás. Deme el sobre. Gracias. Este país se irá al caño debido a intereses especiales. Se necesita en la Casa Blanca alguien tan rico que no tenga que oír a nadie. ¿Qué es eso? El senador tenía una fundación. Cuando estoy en la oficina, llegan ofrecimientos similares. El 10% son ricos, el otro 90% pueden emigrar a México, donde podrán vivir mejor. Así que, agente, ¿se queda o se va? Sus planes van muy lejos. Pero los tuyos no. ¿Algo más que quieras añadir sobre ti? No digas que yo te maté, por favor. Bien. Terminemos y vámonos de aquí. Juega para presidente. Votaré por él. Gusto en saludarte. Tal vez se calmará después de la elección. ¿Y a ti qué te importa? Apunten. Sosténganlo.
y boom, alguien se muere. ¡Sube allá! ¡Trae el módulo! ¿Entiendes? El chip valdrá billones. Mis billones. Ahora lee esto. Solo léelo y haz lo que dice. Ahora largo de aquí. Y me harías un favor. Deja de usar esas horribles corbatas. No hay escapatoria. Creo que tengo una idea. Hágame un favor. No se rinda sin pelear. Jamás cruzó por mi mente. No peleo con mujeres. No lo hagas. Cambié de opinión. Dime que matar a tu familia.
¡No me abandones, infeliz! ¿A quién le hablas? Quédate aquí, Walker. En mi futuro estás muerto. ¿Qué está sucediendo aquí? Tuviste suerte de volver. Van a deshacer estas vías. ¿Macomb? ¿Quién más? No tiene ese poder. ¿Bromeas? Está arriba en las encuestas. Debe estar nombrando ya a su equipo de transición. El comité apoya su decisión. Quieren estar bien con el nuevo jefe. ¿Qué te pasa? ¿Qué rayos estás buscando? Cuando me fui, nada había pasado. Oye, Walker, cuando lanzaron el carro, me sentí muy emocionado. Cambió el futuro. ¿De qué estás hablando? Macomb comprará la presidencia. ¿Qué novedad? Lo han hecho antes. Es un asesino. No me sorprende. Mató mi agencia. Mató a dos personas. ¿A quién? A alguien llamado Parker y a Fielding. ¿Quiénes son? Fielding iba conmigo. Tú la enviaste. Oye, el sujeto me disgusta. ¿Pero quién me crees para tragarme esa historia sin una maldita evidencia y sin testigos? ¿Qué tal uno? Tú no cuentas. Quizá ella aún esté viva. ¿Quién? Fielding. Había policías. Walker, tengo que buscar trabajo la próxima semana. Y creo que no me ayudaría mucho si trato de enviar al próximo presidente a la cárcel. ¿Crees que estoy inventando? Olvídalo. No vas a volver. Si está viva, lo tenemos. ¿Lo entiendes? Lo atraparemos. Cerramos ya. Mira alrededor. ¡Somos historia! Oye, voy a mostrarte algo. Ven conmigo. Esos archivos están sellados. No sé por qué hago esto. ¿Y dices que eres mi mejor amigo? Por supuesto. ¿Yo te aprecio? Oh, sí. ¿Qué estás buscando? Familia o amigos de Fielding. Alguien con quien estuviera en 94. ¿Quién era? Asuntos internacionales. Tenía un trato con Macomb. Él volverá para asegurarse de que esté muerta. No hay registros. Como tú y yo somos buenos amigos, te haré una pregunta que el psicólogo te hará en prisión. ¿Cómo nuestro próximo presidente hizo estos viajes al pasado sin el equipo? ¿Quieres decirme? El prototipo jamás se desmanteló. Kleindust. Está en Calverton, Maryland. No muy lejos de Washington. No tenemos autorizado entrar ahí. ¿Y qué hay de Ricky? Si fueras mi mejor amigo, no me harías esto. Debí haberlo matado. Pero si volvió, ya le contó todo a Matusak. Quizá a otros. No sabrán de qué está hablando, pero lo pensarán en serio si se muere. Claro. Tiene que ser anulado. ¿Eso quiere? Sí. Muerto antes de unirse al programa. Así en la agencia nadie pudo haberlo conocido. Perfecto. No es perfecto. Solo se me ocurrió. Oye, no esperes ser jefe de mi gabinete si vas a repetir allá afuera todas las sandeces que digo como un estúpido. ¡Wow! ¿Qué tenemos aquí? Los intervalos que ha habido en Maryland son idénticos a los nuestros en duración y demanda. ¡Qué bien! Envíame de nuevo. No nos dejarán hacer eso. Tú cállate, Ricky. ¿Sería problema si me llama Richard? Richard, tengo un buen amigo por aquí. No soy yo, quizá Gordon.
Gordon jamás. Te diré quién fue mi mejor amigo en la escuela. Cuando estuve con los marines, y no digo que tú. Pero como quiero ver la gran caída de Macomb, tú obtendrás el beneficio de la duda. Oh. ¿A dónde van? Descargaremos la turbina. Ah, desde luego. Hay que tener la autorización. ¿Yo era tu único amigo? Un despegue no es una operación de un solo hombre. Sí, lo sé. Si me paso de la trayectoria, serás omelette. ¿Tratas de asustarme? Sí. Que sea el año correcto. Así será. Comí el goulash de tu esposa cientos de veces. Lo extrañaré mucho. Vamos a ver qué pasa. ¡Apáguelo ahora! Tenemos el manual. Comando de iniciación activado. Despegue manual en proceso. ¡Último aviso! Despegue en proceso. Despegue en proceso. Principal de la policía. Quiero a las Jane Doe admitidas en hospitales locales en octubre 9, las que fueron víctimas de múltiples heridas de bala. Jane Doe, heridas de bala. Perfecto. Policía, Jane Doe. A la oficina del director de área. Feliz cumpleaños. Gracias. ¿Me das algo? Dime qué quieres. Quiero ir a casa. Ya sé quién ganará las próximas 10 series mundiales. No hay problema. ¿Por qué volviste? Quiero que testifiques contra Macomb. Sería un enorme placer. Podría ser peligroso. Ya lo sé. No es tan simple. Macomb ha hecho cambios. No estuviste en el programa. Matusak no sabe de ti. Eso no puede ser. Entrené con él 6 años. Tengo amigos. Debo moverme rápido. Si yo te encontré... Él también. ¿Qué puedo hacer? Necesito pruebas de que existes. En caso de no hacer el viaje, hay sangre en el laboratorio. Me tomaron una muestra. Ahora vuelvo. Oye, arruiné todo, ¿verdad? Sí, así es. Ahora debo hacer las cosas bien. Uno siempre debe hacer las cosas correctas. Ahora vuelvo. Silla de ruedas a prisiones. Silla de ruedas a prisiones. Doctor Brian, favor de reportarte en ginecología. Doctor Brian, favor de reportarte en ginecología. Thank you.
Jane Doe. Melissa Walker. Prueba de embarazo positiva. Seguro. ¿Qué está haciendo? ¡Ayuda! ¡Seguridad! Siempre. Esto es por lo que ibas a hacer. ¿Yo qué? ¿Qué? Melissa, no voltees. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Tranquila. Escucha, escucha. ¿Quién eres? Soy yo. Sí, soy Max. ¿Max? ¿Max, qué te pasó? No puedo decírtelo ahora. Debemos irnos. Confía en mí. Confía en mí. Solo confía en mí. Te amo. Créeme. Eres Max. Yo soy. En 10 años. Soy yo. No es posible. ¿Recuerdas a Matusak? El nuevo empleo. Viaje en el tiempo. Viaje en el tiempo. Si un día necesito una casa de palomas, sé con quién hablar. Dios bendito. Soy yo, Max. No puedo creerlo. Inténtalo. ¿Cómo será dentro de 10 años? Como ahora. Perfecto. ¿Viajas en el tiempo? ¿Y qué? ¿Por qué? Te mostraré.
tienes algo muy especial que comentarle. ¿Cómo lo supiste? Ya te lo dije. ¿Por qué vienes a prevenirme? Cambios en el pasado. ¿Por qué? ¿Qué pasará? Luego. Quédate a verlo a él. No le digas nada, por favor. Hay suficiente tiempo. No hay tiempo para qué. Para satisfacer a una mujer. Entonces no pierdas ni una oportunidad. ¿Estás ocupada? Voy a ver a mi esposo. Senador Macomb, señor. Este mensaje llegó del Senado para usted, señor. Son 3:30, señor. Tiene a las 4 con el... Borre el horario. Todo. Sí, señor. Kelly, ¿ha estado en la limusina del presidente? No, señor. Manténgase en contacto. Le enviaré una fotografía. Hay algo que tengo que decirte. Oh, rayos. No contestes. ¿Tengo qué? ¿Le dijiste algo? No me dio oportunidad. Debiste insistir. ¿Seguiremos juntos en 10 años? Sí, estaremos juntos. ¿Tienes una foto? No, nada reciente. ¿Estoy muerta? No, no lo estás. ¿Qué pasará mañana? Todo va a estar muy bien, ¿sí? ¿Por qué no nos vamos de aquí? ¿Por qué siempre estamos huyendo de algo que no sé? Ellos vendrán aquí cuantas veces sea necesario. Pero esto terminará esta noche. Sube. Manténlo arriba. Haz lo que te digo. Manténlo arriba. Que no baje. Por favor. Ve. Max, no quiero que te vayas. Volveré pronto, amor. Estoy embarazada. Te amo. Sorpresa. ¿Quién demonios eres tú? Amigo de la familia. No bajes. Arriba. ¿Cómo se les fue? Nos estaba esperando, policía del programa. Ese maldito no quiere morirse. Pues hoy aprenderá. Si no lo matan, no volverán.
¡Arriba! Thank you.
Eso dolió. La noche aún es larga. No le hagas daño. Fuiste una incomodidad desde el principio. Y yo soy muy ambicioso. Educado en Harvard, visionario, merecedor de ser el hombre más poderoso del mundo y... Eres un maldito idiota que jamás se pensó a sí mismo gozando de las maravillosas cosas que nos ofrece Broadway. Gracias por decírmelo. Las encuestas me dan 28 puntos arriba. Es lo mejor desde Nixon en el 72. Es interesante poder ver el futuro. Una bomba C4 que hará polvo la casa y que separará cada parte de tu cuerpo de cada parte del suyo. Déjala ir, me tienes a mí. El oficial Walker es importante, pero el oficial Walker muerto será solo estadística. Cuando él muera, tú mueres. Traigan al joven, quiero que vea esto. Está muerto. No está muerto, imbécil. Si así fuera, él no estaría aquí. Tráelo. ¡Déjala ir! ¡Maldito! Diferente que antes, ¿verdad? Esto pasa cuando cambias el tiempo. Líneas que confluyen, probabilidades y todo eso. Duerme en el piso. ¿Qué ibas a hacer? ¿Dispararme? Esa bomba reventará en un momento. ¿Sabes qué pasará? Estaremos muertos y ganaré por default. Mi joven persona aún será presidente. Y tú no salvarás a tu esposa, como no pudiste salvarla una vez. Murió porque volviste a hacer algunos cambios. Ahora estás metido con el tiempo. Eres tan malo como... Error. Lo puse a la hora. Hacer algo más de una vez lo detesto, pero en este caso no veo otra opción. Yo sí. ¿Qué diablos haces aquí? Tú mismo me llamaste, me dejaste mensaje en el Senado. No dejé ningún mensaje, eres un estúpido. No pelees contigo mismo. Yo lo dejé. Nadie llegará al futuro. De acuerdo. Esto es complicado. Estarás contento, esto ya se complicó.
Arruinaste lo que sería un simple y ordinario homicidio en un baño de sangre. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Vete! ¡Vete! ¡Oh! Deberían estar más cerca. Manténlo lejos de mí. La misma materia no ocupa el mismo espacio. Puedo ganar. Puedo llegar a Broadway. ¿A dónde vas? ¿Qué te pasó? ¿De qué estás hablando? Estás caminando. Sí, lo hago desde que era niño. ¿Tú crees que caminar sea anormal? Yo... Oye, ¿qué pasó con el senador Macomb? ¿El senador Macomb qué? Sí. Si quieres vacaciones, pídelas. No actúes como si fueras loco. Tengo una laguna mental. ¿Laguna mental? Un hoyo negro. Hace 10 años, Macomb dejó esta oficina. Canceló todas sus citas. Desapareció. Nadie lo ha visto. Es una pena. Sí, ya lo recordé. ¿Qué demonios te pasa? Sistema secundario operando bajo control 225. Base de datos 309, fuera del sistema. Sistema secundario operando bajo control 225. Esta vez no te metas en problemas. ¿Te conozco? Creo que no. Oye, Bobby Morgan espera otra oportunidad. Destino, por favor. Casa. Thank you.
Papá, mamá dijo que comeríamos salchichas. Sí. ¿Qué tal tu trabajo? Difícil. ¿Estás bien? Sí. Ven aquí. Tengo algo que decirte. Tómate tu tiempo. No contestaré llamadas.